A la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país, la responsable del Ministerio de Sanidad, también del jefe del Estado Mayor de la Defensa, la Secretaria de Transportes y los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Juntos harán ese, eh, esa fotografía de los datos que acabamos de conocer hoy, que baja de nuevo la cifra de fallecidos en un solo día, 637. sobre coronavirus que han notificado al Ministerio de Sanidad y que ya están a esta hora publicadas en la, en la web del Ministerio. El número total de casos notificados es de hoy de 135.032 personas, lo que supone 4.273 casos nuevos respecto al día de ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto, respecto al día de ayer. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que, que venimos observando. Y esta misma tendencia en el número global se va observando con menos eh, intensidad, pero también se va observando cuando vamos viendo la evolución de los casos hospitalizados y especialmente de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Eh, en este sentido y por los distintos análisis que estamos haciendo lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días eh, claramente está, está bajando. Eh, y como saben, en cualquier caso, esta información viene, viene de los datos que nos van notificando las comunidades autónomas y, como ya hemos dicho alguna vez, es importante tener en cuenta que en estas semanas la vigilancia, la vigilancia que se hace desde todos los sistemas de salud pública de las comunidades, se está centrando sobre todo en los casos graves, además de los profesionales sanitarios y personal esencial, pero está sobre todo en los casos graves, que son los que se están confirmando microbiológicamente. Por eso nuestro seguimiento de casos hospitalizados es, es tan importante y es lo que en este momento nos está marcando la, la evolución. Eh, por otro lado, decir que el número total de fallecidos es de 13.055 personas de total y los fallecidos en el día de ayer fueron 637. Y por último, decir que más de 40.000 personas han sido ya dadas de alta, 40.437, y esto supone ya casi un 30% de los casos notificados, que es uno de los porcentajes que cada día van.